Jornada hoy en este maravilloso escenario que es el Estadio Santiago Bernabéu, una de esas grandes catedrales del fútbol europeo.
Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempes. El choque entre estas dos potencias seguramente será de esos buenos, de esos memorables. El partido tendrá en el campo los Krakens contra Pirates. Y acá estamos con Fernando. Le vamos a llevar un lindo partido para que disfruten y después lo vamos a analizar. Conozcamos a los talentos que hoy van a presentar el Krakens. Ederson Santana en el arco. Virgil trabajará junto a Koulibaly en el fondo de la saga. Le sigue Roy King. Que es... Esto es magia. Se viene el gol. ¡Gol! Cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenía en la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Bergkamp que se queda con la bocha. Ha interceptado bien este jugador. Este esférico es de ellos. Esa pelota es de Bergkamp. Ha hecho un lujo defensivo ahí. Zidane. El pase con Luis Díaz. Balak. Ahora la tiene Dennis Bergkamp. Roy Keane. Miren cómo se juntan al bañil levantando paredes. Sisu. Con la pelota Havertz. Pelota conquistada por Pirates. Fernando José Torres. Se pasan la pelota para buscar un vacío. Kai Havertz. Ahí está Luis Díaz. Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Y la pelota, ¿a quién le queda? Marcos Acuña. Kevin De Bruyne se junta con la pelota. Kai Havertz. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. ¡Atapó Ederson! ¡Magnífico! ¡Gran intervención! Hay posición adelantada, se tiene que parar todo y queda sin efecto la acción. De Bruyne. Ahí se viene avanzando Pirates. ¡Gol! ¡Gol! Los goles de diferencia ya con esto seguramente dominarán el trámite del compromiso.
Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro.